Justamente allí en la provincia de Córdoba, en el barrio Rosedal. Miren cómo le atacan a este hombre que estaba intentando ingresar en su vivienda. Dos motochorros que lo sorprenden en medio de la noche. Intentan robarle, pero ahora lo vamos a ver nuevamente. Presten la atención. Ahora lo vamos a poner con audio porque se escuchan algunos gritos y además el ladrido de los perros. Miren, ¿ven? Va a intentar llegar hasta su casa cuando ve que son delincuentes los que lo interceptan. Tira el bolso que tiene en la mano. Y se defiende. Y se defiende, sí, se resiste y se defiende. Y tiene una mochila, le quieren sacar la mochila y no pueden. Se resiste, camina con el delincuente que tiene un arma, ¿eh? Le da varios culatazos y después de los gritos y obviamente... después la alarma, obviamente, que empieza a sonar vecinal, escapan del lugar, ¿sí? Esto ocurrió en la calle Pinelo al 2000, ¿eh? Quedó grabado, obviamente, por las cámaras de seguridad y sufrió algunos golpes. Tuvieron que asistirlo, luego tuvo que ir al hospital para que le curaran las heridas, un corte en el cuero cabelludo además también, y los delincuentes que escaparon del lugar, todavía la policía de Córdoba está buscándolos, pero no pudieron llevarse absolutamente nada, ¿eh? Los vecinos escucharon los gritos, inmediatamente sonaron la alarma y los delincuentes escaparon.